realizar un recorrido a 12 brigadas en diferentes rutas, de las cuales ya hay un arrojamiento preliminar, por decir brevemente que hay caminos afectados, hay 40, hasta hoy digamos, más de 80 viviendas afectadas, llevamos también cultivos ya detectados en infraestructura educativa, también hemos detectado ya escuelas que les hace falta el techo. No se ha terminado todavía de capturar, estamos hablando de la captura del 60% en el sector rural, falta el sector urbano, que es donde vamos a estar con las brigadas. No podemos soslayar el hecho de que para este es menester para acceder a los recursos de fondo que nos marca 72 horas cuando estamos trabajando a marchas forzadas, y donde si hubiera también algún reporte de la ciudadanía, que nos reporta el 066, mañana entran las brigadas a todos los barrios, a manera que podamos reportar los daños. También dejarle claro a la ciudadanía que no estamos generando, no podemos generar faltas de expectativas, eso la respuesta no corresponde a nosotros, corresponde a entendimientos, corresponde también a tiempos que nos marca el FONDEN y que nosotros vamos a tratar de seguir cumplir con esa línea mía, a manera de poder acceder a eso. Después de este recuento que se hizo preliminar, como mencionaba, ¿qué va a pasar? Insistía, el próximo sábado vamos a estar otra vez en sesión permanente del Consejo de Protección Civil y ahí podríamos ya estar arrojando el resultado final de las afectaciones de nuestro municipio de Cintalapa. De ahí viene solicitar, si de acuerdo a los lineamientos, la declaratoria de emergencia ante la Comisión Estatal y la Comisión Federal, a manera de que pudieran tomarnos en cuenta. Primero, es la evaluación de los daños, segundo, que el Consejo lo apruebe, tercero, que nos metemos a esos lineamientos, a los formatos que ellos nos están disponiendo. Ahorita hubo un cambio de formatos que se tiene que llenar y es lo que vamos a hacer, no demasiado de esos formatos. Señor, al momento hay muchos daños de infraestructura carretera en algún puente caído. El puente que ya estaba caído y que terminó de afectarse completamente, prácticamente transitable, es el de Maravilla, que es un cambio de tomarse a una comunidad indígena. De carreteras, te puedo decir que hubo un movimiento en el tramo carretero Francisco Madero Antigua, lamentamos también ya prácticamente castellano la carretera panamericana, y los también echar caminos graves. Pero afortunadamente, como decía el Comando de Protección Civil, no es menos que lamentar, es cuestión de que podamos de acuerdo para que toda esta evaluación que se está llevando a cabo, este esfuerzo que estamos haciendo de forma coordinada con las autoridades estatales y federales, los 30 futuros. ¿Hay comunidades indígenas en el país? Hay comunidades que debido a la reciente no se ha atrevido a pasar en cuestión de precaución. No hay una comunicación total, pero sí es una comunicación. Sobre todo la zona indígena hay un arroyo bastante muy importante que es para cruzar Maravilla. Aquí cerquita tenemos una fruta muy importante que nos conduce a La Joya, o María Mujeres, y son las comunidades que no podemos accesar, ¿no? Decidimos tomar precauciones, esperemos que de mañana pasado baje la fruta y podamos accesar a ellos para reportarlos. Ayuntamiento de Cintalapa 2012-2015, un gobierno que trabaja por ti.